chicas, bienvenidas a un nuevo video. Y pues el día de hoy, pues ahí les voy a mostrar un poquito de lo que hago. Y pues el día de hoy estoy preparando un caldito de gallina para mi niña. Ya les he mostrado este caldo en otros videos, ya he puesto la receta como lo hago yo, y pues eso es lo que estoy haciendo el día de hoy. Aquí ya tengo la gallina cociéndose. Ahora sí lleva pescuezo, patitas de pollo, lleva pechuga, corazón, hígado, y pues yo ahorita molí cebolla, ajo, tomate y cilantro, y fue lo que le agregué aquí, y pues el agua. Y pues este caldo lo va a hacer para mi niña que está enfermita, para ahorita que se despierte, se coma un buen caldito y que se aliviane. Miren, lo estoy cociendo en esta olla. Y sí, chicas, miren, aquí está mi niña, está dormida, que se siente mal. Está bien dormidilla. Y en esta cacerola, chicas, ya tengo picado chayote. Todavía no lo enjuago, pero aquí tengo ya chayote, zanahoria, elote, calabaza y papa. A mero abajo puse la papa, que es de la papa pequeña, de la güerita que está así chiquita, y pues está picada en dos pedazos. Y pues esta ahorita que ya se la voy a poner, la voy a enjuagar muy bien y luego ya se la agrego. Lo primero que voy a agregar va a ser la zanahoria y el chayote, por eso está encima, y luego el elote, y ya por último la calabaza y la papa. Aquí está mi hija, está dormida, se siente mal, pobrecita. Ahora no fue a la escuela ni ayer, y luego su doctor no está aquí en la ciudad, y pues como ella padece de asma, tenemos que esperar a que él regrese, porque es el que sabe qué medicamentos le da. Y pobrecita, está bien dormida, pero ahorita que se levante le voy a dar su caldito de pollo. Miren, así va el pollo, está hirviendo, y pues huele muy rico la casa. Va a estar muy bueno. Miren, chicas, cómo se ve el cielo. Se está nublando mucho y ahorita estoy lavando. Chicas, cuando ya pasan 40 minutos de que el pollo se está cociendo, yo le agrego la verdura que es más dura, y pues ya le voy a poner esto. Y pues ya se lo agregué y lo voy a dejar de perdido unos 10 minutos, y ahorita le agrego lo que es la papa y la calabaza. Ah, caray, aquí se me fue un pedazo de calabaza. Bueno, este se lo va a quitar. Y ya pues esto es chayote y elote y zanahoria. Miren qué rico se ve el caldo. Se ve muy, muy bueno. Y de sal, chicas, de sal yo le agregué 2 cucharadas y media. De una cuchara normal yo le agregué 2 cucharadas y media de sal. Miren qué rico se ve. Y pues yo compré medio pollo, que fueron 90 pesos. 90 pesos me costó. Y pues es gallina fresca. Entonces ahí lo voy a dejar que se cozan esas verduras muy bien, y ahorita les muestro. Miren, chicas, y como ya pasaron 10 minutos, entonces ya le voy a agregar la calabacita y esta papa. Miren, esta es la papa que les digo que compré, papa de la que está muy pequeñita, y la partí nada más a la mitad, y pues es la que le voy a agregar. Y ya se la agregué. Pues ya nada más voy a esperar, chicas, a que se cosa un poquito, no tanto para que no se vayan a batir, y pues ya le voy a apagar. Miren qué rico se ve y huele muy rico. Huele y sabe, porque ahorita ya lo probé y sí, tiene muy buen sabor. Entonces pues aquí lo voy a dejar que se termine de cocer. Y miren, chicas, apenas este caldo va a caer también para el clima, porque ahorita se vino una lluvia y ya quité la ropa, y pues ahorita está haciendo mucho aire. Pues este caldo ya está, ya le apagué. La calabaza quedó muy bien cocida, no está batida ni nada. Miren, ya quedó muy bien. Y pues aquí lo voy a dejar tapado un ratito
Y de este lado estoy haciendo un arroz blanco, que este nada más lo guiso con poquita mantequilla. Y pues ya, hice muy poquito para que no se nos quede. Y pues sí, chicas, así fue como quedó el caldo. Está muy, muy rico. ¿Qué playa? ¿No le gustan los vampiros de Argentina?